Es perenne, de profundo respeto y admiración, el tributo del pueblo al hombre sin el cual no es posible escribir la historia de Cuba y su lucha por la independencia. ¡Presentéis armas en honor al mayor general Máximo Gómez Báez, general en jefe del Ejército Libertador, en el 118 aniversario de su fallecimiento! ¡Corneta! ¡Toque silencio! Fue el general en jefe del Ejército Libertador, la máxima expresión del internacionalismo en el siglo XIX, un paradigma al servicio de la nación, señalaron en las palabras centrales de la ceremonia. Luchó por la independencia de esta tierra como un cubano más, con una única ambición de ser recordado con cariño, como él mismo expresó. Nos legó una rica y fructífera trayectoria como jefe. Su pensamiento militar forma parte del arte militar cubano. El segundo jefe del Estado Mayor General de las FARC afirmó que los retos actuales exigen volver a Gómez, el político, humanista, educador, intelectual, el hombre ético de vida ejemplar. A mantener vivo el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que sin lugar a duda fue un estudioso del pensamiento militar y la obra del mayor general Máximo Gómez Báez. De igual manera, resulta necesario destacar al general de ejército Raúl Castro Ruz, quien como jefe militar supo aplicar de manera creadora en las diferentes acciones libradas en el segundo frente oriental Fran País la rica historia combativa heredada de Máximo Gómez. Los mambises del siglo XXI rindieron honores al generalísimo, al hombre que enseñó a los cubanos a pelear por su independencia. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.